señores, señores, estamos aquí con la risoterapia. Que tiene estrella, que tiene problemas, pues se lo vamos a quitar ahora mismo con este chiste. Este chiste nos lo envía Armando Ríos de Alabama. Bájame la cámara que parezco más chiquito. Armando Ríos de Alabama, dice un amigo a otro, mi mujer está haciendo una dieta desde hace 3 semanas. Y dice el otro, ¿y cuánto ha perdido hasta ahora? Dice, 2 semanas. ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ajá, ajá! Bájame la cámara, ese, bájame la cámara. Ese remedio mejor, mire que te voy a pagar con mi carcajada. ¿Cómo dice? El chistecito, ay, el chistecito. Oye, el chistecito que vengo a contar. El chistecito, ay, el chistecito. Pero no me apuren, déjenme pensar. El chistecito, ay, el chistecito. Me están apurando y me voy a molestar. El chistecito, ay, el chistecito. Aunque ustedes lo quieran, no me van a agitar. El chistecito, ay, el chistecito. Yo tengo un chistecito, ay, un chistecito, ay. Ay, párame esa rumba que voy a contar. Un hombre llama por teléfono a un famoso programa de radio donde las personas llaman esto. Y le dice al presentador. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Acabo de encontrar una cartera con $1,000 dentro. Tiene nombre y dirección. El dueño de la cartera es un tal Roberto Figueroa que vive en la calle Alhambra número 3. Y dice el conductor de la radio, muy bien, muy bien. Y usted quiere devolverse, le dice, no, no, quiero dedicarle una canción a este señor. Pero qué buena está la rumba para guarachar. Ay, pero qué rico es, pero qué buena está. Ay, párame esa rumba que vamos a contar. Le dice el niño al padre, el niño gallego a su padre gallego. Y dice, papá, papá, dígame usted, ¿qué está más lejos del pueblo? ¿Madrid o la luna? Y dice, padre, ven acá, pedazo de bestia, ven acá conmigo. Ponte ahí en la ventana. ¿Qué ves? ¿Qué ves ahí? ¿Puedes ver la luna? Dice el niño, sí. Dice, ¿y Madrid? Dice, no. Dice, entonces que está más lejos. Ajá, ajá. Ay, el chistecito, chistecito. Ah. Chistecito, chistecito. La gente está corriendo, quiere guarachar. Chistecito, chistecito. El chistecito, mamá. Chistecito, chistecito. Párame la rumba, que vayan uno más. Dice, esta es una pareja. Una pareja que están en un auto a varios kilómetros fuera de la ciudad y están ahí en sus tocamientos, su mezcocheo. Y cuando ya la cosa está a punto de reverberro, la mujer le dice, un momento, perdone, pero yo soy una profesional del sexo y esto le va a costar $50. Claro, el hombre en aquel momento ya no podía aguantar. Y le paga, hacen aquella cuestión y terminan, güey, cuando está relajadito dice ya, ¿por qué no me lleva de vuelta a la ciudad? Dice el hombre, sucede que yo soy taxista y la vuelta le cuesta $100. Ajá, 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 ajá. Chistecito, chistecito. Ay, chistecito, ah. Chistecito, pero suéname ese mambo que quiero escuchar. Chistecito, el mambo. Pero qué rico es. Saxofón. Jainer Horta. Ajá. Y la bailarina de. Nivel de locura. El nivel
de locura, qué rico, mamá. Chistecito, chistecito. Los improvisados vienen a bailar. Chistecito, chistecito. Y la cosa que se pone para guarachar. Chistecito, chistecito. Oh, el chistecito, el chistecito. Ah. Chistecito, chistecito. Y párame esa rumba que viene otro más, dice. Esta era una pulga. Una pulga que estaba cansada ya de esperar al final de la cola para entrar en el arca de Noé. Y comienza a saltar de un animal a otro. Voy a saltar la pulga. Y en un momento así salta y cae en el final del elefante, en el final del lomo del elefante. Y se vira el elefante molesto y dice el elefante, ¡ya empezaron con el empuje, empuja! Chistecito, chistecito, ah. Chistecito, chistecito. Pero qué rico es, pero qué bueno está. Chistecito, chistecito. Y párame la rumba que voy a contar. Bueno, ese no es el siguiente. Voy a contar un chiste ahora. A ver, un hombre pone un anuncio en el periódico. Pone un anuncio en el periódico y decía, vendo perro que habla. Y aparece el primer comprador. Y el hombre llega a la casa y dice, ¿es cierto que usted tiene un perro que habla? Y dice, digo, sí, ¿cómo no? Un perro que habla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso mismo le pregunta el hombre. Y ¿cómo es eso? Dice, no, pregúntale directamente al perro. Dice, Gerardo. Y digo, ¿se llama Gerardo el perro? Y dice, sí, el mismo se puso el nombre. El mismo se puso Gerardo. Gerardo, ven acá, mira, este señor que te quiere conocer. Dice el perro, sí, dígame. Dice, no, que quería saber cómo es esto que tú hablas. Dice el perro, yo empecé de manera autodidacta con los dibujos animados. Yo me imaginaba, veía las viñetas y me imaginaba los diálogos. Ya después empecé a interesarme por la gramática y la ortografía. Y después estudié filosofía y letras en la universidad. De ahí que estuve de profesor 3 años de universidad. Dice el perro, y lo estoy mirando así. 3 años de profesor. Me hicieron decano y todo de la universidad. Y después me nombran agregado cultural en Londres. Y ahí ya cogí también el inglés y el alemán, que es bastante parecido. Cuenta, Gerardo, cuenta. Sí. Dice, de ahí me proponen irme de director comercial para la Mercedes-Benz en Alemania. En Alemania aprendí el sajón, el húngaro y el vienés. Y de ahí cuando los japoneses abren la fábrica de Lexus, como era bastante similar a Mercedes, me captan y me voy a Japón como directivo de la Lexus. Y ahí aprendí Japón, el chino y el coreano. El chino solo en mandarín, el cantonés me cuesta un poco más, dice el perro. Y el otro está mirando que dice, sí, pero este perro es un genio. Dice, ¿por qué lo quieres vender? Dice el otro, ¿por qué más mentiroso? Ay, creo que esta rumba ya se va a acabar. El chistecito. ¿Cómo se acaba esto? El chistecito. El chistecito.